Gracias, presidenta. Estas Cortes aprobaron que la Junta de Castilla y León remitiera en el plazo de un mes el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias. ¿Cuándo lo piensan cumplir? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. La Junta de Castilla y León ya ha dado cumplimiento al compromiso asumido con los ciudadanos de la comunidad de presentar y aprobar un plan de inversiones sociales prioritarias para el periodo 2016-2020 mediante acuerdo de 43-2006 de 14 de julio. Gracias. Para un turno de réplica, la señora Barcones Sanz. Gracias, presidenta. Mire, los ciudadanos representados en esta Cámara, la democracia representativa es lo que tienen, les instaron, les mandataron en una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista y aprobada por esta Cámara a remitir a las Cortes en el plazo de un mes el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de 2016 a 2020. Para 2016 ya complicado, pero como ustedes saben hacer cosas indefinido, pues quizás también. Y mire, les decían que con la inclusión de la totalidad de los proyectos a desarrollar y que además deberían de requerir el pronunciamiento del Pleno de estas Cortes respecto a la totalidad de los proyectos. Y ya a mayores que solicitar a las instituciones europeas, a través de los cauces oportunos, la debida financiación. Ustedes no han cumplido esa proposición no de ley y estamos ya en el cuarto mes del tiempo de descuento. Ustedes, el cumplir los mandatos de estas Cortes, ¿cómo lo llevan? Ustedes es como deshojar la margarita, este sí, este no, este tampoco. ¿Cómo denomina usted este y otros incumplimientos? Dígamelo, o mejor se lo voy a decir yo. Es un desacato a la voluntad de este Parlamento. La Junta de Castilla y León desacata la voluntad y el mandato de estas Cortes. Ustedes no entienden la separación de poderes. ¿Y saben por qué? Porque ustedes creen que siguen instalados en esa cómoda mayoría absoluta que les hacía impunes a todo y no, que eso se acabó. Ese compromiso fue un compromiso de investidura. Se ha llegado a aprobar proposiciones no de ley por unanimidad en estas Cortes, pero es que les estamos pidiendo una vez más el cumplimiento de esa proposición no de ley que decía que debían de pormenorizar cada uno de los proyectos y traerlo a estas Cortes de Castilla y León. Miren, ustedes no han hecho un plan, ustedes han hecho un espejismo porque les encantan los espejos y en ese espejismo ustedes han hecho la ficción de que había un plan donde ustedes no han programado nada. ¿Cómo podemos estar hablando de infraestructuras, de inversiones prioritarias socialmente? Estamos hablando de sanidad, de educación, de servicios sociales, cuando ustedes no han dicho ni qué hospitales, ni qué centros de salud, ni qué colegios, ni qué centros de atención a personas mayores. ¿De qué están hablando ustedes? De un plan en el que no se cuantifica, en el que no se dice nada, todo a grosso modo para no cumplir nada. ¿Cómo es posible priorizar sin determinar? ¿Cómo gobiernan? ¿Cómo gestionan ustedes? ¿A golpe de ocurrencia? Porque gobernar y gobernar bien es planificar y es priorizar. ¿Cómo es posible con inversiones que son ordinarias, con cuantías por debajo de lo que se invirtió en los peores años de la crisis? Ustedes no quieren un ejercicio de transparencia, no quieren política con mayúsculas. Ustedes quieren seguir haciendo lo mismo para que pase lo mismo. Mire, dos cosas para finalizar. Una, respeten a esta Cámara, respeten a las Cortes de Castilla y León cumpliendo los acuerdos que aquí se toman. Y segundo, traigan de forma inminente las inversiones sociales prioritarias determinadas, cuantificadas, en qué tiempo, para qué y para dónde. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señora Barcones, le insisto, la Junta ha cumplido con el compromiso que tiene con los ciudadanos de Castilla y León de aprobar un plan de inversiones estratégicas, sociales y prioritarias. Y lo ha remitido a las Cortes el 20 de julio pasado. Y si no les gusta, pues mire ustedes, es su problema. Se ha comprometido en este plan un presupuesto importante, 728 millones de euros. Y lo verá usted, que es una desconfiada, verá cómo en los presupuestos de cada año vamos cumpliendo con ese compromiso. En un anexo que recogerá cuál es ese plan de inversiones prioritarias materializado en cada ejercicio. Por cierto, en lo que ustedes presentaron se olvidaron del Hospital de Salamanca, se olvidaron del clínico, qué pena, ¿no? Qué pena.
Mire, nosotros para 2017 hemos suscrito un acuerdo con Ciudadanos en el que gran parte del gasto y de las infraestructuras van precisamente a las áreas sociales prioritarias. Y ya lo verán ustedes, ya lo verán. Mire, hay proposiciones no de ley que son imposibles de cumplir. Y una parte muy importante de esa proposición hablaban de la financiación del ámbito europeo. Hablaban de una, bueno, de una serie de normas que solamente recogen un instrumento de garantía. Hablan de un reglamento del 2015-17 de 25 de junio. Recoge solo un instrumento de garantía, no varios fondos. Instrumento de garantía que evidentemente no sirve para financiar las inversiones públicas, porque ustedes defienden un modelo de inversiones públicas. Y parece mentira que propongan estas fórmulas cuando precisamente después de 2 años de puesta en funcionamiento del plan Juncker, incluso de un viaje VIP que realizó su jefe de filas a Bruselas, todavía no se hayan enterado de que el plan Juncker no financia este tipo de infraestructuras. Mire usted, parece mentira que el Grupo Socialista no se haya enterado de esto y sigan proponiendo cosas que son de imposible cumplimiento, y empezando, como digo, por el viaje VIP de su jefe de filas. Mire ustedes, nosotros apostamos por los servicios sociales, por una mejora en las infraestructuras y en los servicios sociales, de los servicios sociales que prestamos desde la Junta de Castilla y León. E insisto, verán en el proyecto de presupuestos que les presentaremos en breve cómo se recoge esas inversiones que estaban en el acuerdo de la Junta de julio. Y por lo tanto, verán ahí cómo se materializan cada uno de esos proyectos, por supuesto, incluyendo aquellas partidas que a ustedes clamorosamente se les ha olvidado. En definitiva, una mejora a la que ustedes seguramente renunciarán, porque nunca apoyan los presupuestos, haciendo seguidismo de su, vamos a decir, su líder espiritual, Pedro Sánchez. Pero así no hacemos nada. Muchas gracias.